Vamos a hablar ya vía telefónica con don Carlos Álvarez Flores, como cada miércoles, especialista en temas ambientales y en cambio climático, el concepto amplio que significa todo eso. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Antes que entres en tu tema, déjame decirte que otra vez en León hay calles, hay esquinas, hay contenedores llenos de basura. El plan B está fallando. Bueno, mira, qué bueno que me dices eso. Mira, hoy en la Ciudad de México estamos con ese tema, que es un tema que yo tengo apenas 28, 29 años discutiéndolo, ¿verdad? O sea, que así como nuevo, nuevo no es. Terqueándole. No resolverlo, porque somos muchos los que tenemos que intervenir. Es, en primer término, pues los ciudadanos, ¿verdad? Los que generamos la basura somos nosotros mismos. Pero los gobiernos, las empresas privadas que nos ayudan a recolectar, a separar, a reciclar, a disponer, o ahora, como lo acaba de poner el buen ejemplo que está poniendo la Ciudad de México, yo critiqué durante más de 25 años con el tema de la basura al gobierno de la Ciudad de México. Pero hoy no me queda más remedio, ¿verdad?, de reconocer la voluntad política, ¿verdad?, de traernos ya una tecnología del mundo moderno. ¿Por qué nos tardamos tanto, Carlos? Porque nuestros políticos no han entendido la variable ambiental. O sea, como que está en el último renglón de su estrategia política. Ellos todo lo que hacen lo ven con una rentabilidad política. Y como ellos todavía no comprenden lo que es el calentamiento global, o sea, como está muy lejano de sus mentes, entonces ellos lo ponen al final. O sea, cuando le dices a un presidente municipal, oiga, tiene que clausurar su tiradero. No, dice, no hay dinero. Pero ¿qué tal la Suburban del año que trae, que vale 1,5 millones de pesos, si trae su Suburban, ¿no? Ya lo leíste en Zona Franca, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. O el gobernador Borges. ¿Sabes cuánto gastó Borges en renta de aviones? No, bueno, pues una millonada, no sé la cantidad, pero a ver. Ahí te va, no la vas a creer. 59 millones, pero de dólares. O sea, gastó el señor Borges. ¿Cuánto cuesta que le daban comisión? Más de 1,000 millones de pesos en su ejercicio, en sus 6 añitos. Porque tenía que ir a comprar allá a San Antonio, a Houston, a Miami, a Las Vegas. O sea, pues se tenía que pasear el gobernador con toda su familia, ¿verdad? Por eso se gastó. A lo mejor con ese dinero sigue pagando los viajes que ha hecho últimamente, como el de Panamá, bueno, pues ¿no? Yo creo que sí le alcanza porque pues el señor sigue viajando, ¿verdad? Bueno, entonces el tema es este. ¿Cómo crees que un presidente municipal va a gastar 20, 30 o 40 millones en resolver el basurero? ¿Cómo crees? Pues si no son tontos. Así dicen, oiga, ingeniero, es que eso no me paga políticamente. Así me lo dijo este niño. El niño que fue presidente de Irapuato, hombre. El niño de 28 años. Sixto Cetina. Así me lo dijo, con esas palabras. No seas ofensivo con la infancia. No, pues si yo tengo una hija, tengo un hijo de esa edad. No, pero yo le digo, niño, te voy a decir por qué. Porque yo no creo que un joven de 28 años deba gobernar un municipio de este país. Esa es mi opinión, ¿verdad? No debe gobernar un municipio un joven de 28 años, punto. Pero la ley dice que sí puede ser. Bueno, yo no, yo diría primero, voy a poner el listo. Bueno, hay unos de 60 que también han hecho barbaridades. Bueno, hay unos de 60 como, ¿cómo se llamaba el de Guanajuato, el viejo este? Nicéforo Guerrero. Nicéforo, perdón. Nicéforo Guerrero, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues Nicéforo Guerrero hizo una licitación pública precisamente para la basura. Nada más que acuérdate cómo hacen las licitaciones. Llaman a mi compadre y le dice, oye, compadre, voy a hacer una licitación. Oye, ¿pero cómo le hacemos para ganarla? Bueno, pues nos vamos a poner de acuerdo. Y entonces la empresa le dice, yo te hago las bases de licitación. Y entonces la empresa privada le hace las bases al presidente. Y al presidente nomás le interesa, oye, ¿y cuánto me va a tocar? ¿Cuánto me toca? No, pues tanto, perfecto, adelante. Nada más que la empresa que escogió Nicéforo era una empresa patito. Y yo lo dije antes de que dieran el fallo de la licitación. Yo investigué a la empresa, yo conozco a todas las empresas, y esta pues era una empresa patito. ¿Qué quiere decir?
pues que era una empresa recién formada, con una subdirectora de ecología de Aguascalientes, con un arquitecto de no sé dónde, y sin dinero. Aparte no tenían dinero ni recursos propios. Si los gallos que tienes tú ahí en León, que son los pesos pesados, que es Promotor Ambiental y Red Ambiental, que son dos de las empresas más grandes de este país, ya ves cómo se manejan. Imagínate una empresa patito, que fue la que escogió Nicéforo. Y entonces yo lo dije antes, yo dije, bueno, el señor Nicéforo va a cometer un error. Bueno, dos. No va a resolver nada porque la empresa no tiene dinero, va a ir a pedir un préstamo al banco, pero como los bancos ya no le van a prestar dinero a los ayuntamientos porque no pagan, entonces no va a haber crédito y por lo tanto no va a haber los camiones de la basura, que eran 20 camiones los que prometió, y tampoco va a poner los 700 contenedores que prometió. Claro, y así pasó. No pasó nada, le prestaron 4 camiones que eran de otro amigo, de Toluca, de Metepec, llegaron los 4 camiones y a los 8 días vino el dueño de Metepec a decirle al presidente, oiga, mi amigo, el que me rentó los camiones, no me paga, estos son míos y me los llevo. O sea, vino el dueño de los camiones a amenazar al presidente y a llevar sus 4 camiones. ¿Por qué? Porque ni la renta le pagaba a la empresa Patito. Y luego había que darle dinero para que se fuera. Y creo que demandó al ayuntamiento. Al exacto, final. Acuérdate que todos ellos son muy vivos y hacen sus contratos a modo. Bueno, creo que estas empresas tienen más abogados que ingenieros o ambientales. Acabas, ¿no?, de decir. Tienen más abogados que otra cosa. ¿Para qué? Para que entonces, para irse, le tienes que pagar, todavía tienes que pagar una indemnización por daños y perjuicios, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Pero bueno, vamos a regresar rápido a lo importante. Tenemos que separar los residuos. ¿Para qué? Para que le demos un correcto aprovechamiento. Ya no vamos a seguir enterrando la basura. Con todo respeto para mis amigos de PASA, que los conozco bien, y a los de Red. Bueno, no, Red no opera el relleno, pero bueno, PASA. PASA tiene que, puertas adentro, fíjate bien, puertas adentro, de su relleno, tiene que separar los orgánicos, tiene que hacer o composta o biodigestión anaerobia. Y en el caso de los valorizables energéticamente, que tiene muchos, pues que vayan explorando la posibilidad de generar energía eléctrica con una planta como la que está en el Distrito Federal, bueno, con la que se va a instalar en el Distrito Federal, ¿verdad? Pero ¿tú crees que lo van a hacer? Bueno, no está en el contrato. Yo no estoy dando ideas buenas, ¿por qué? Porque pero no es la autoridad la que tendría que normar, que fuera idea de la empresa. Que se pongan de acuerdo. Mira, don Héctor López Santillano, ¿cómo se llama el presidente? Don Héctor López. Bueno, don Héctor López, yo lo saludé en algún momento, ¿eh? Lo saludé, era funcionario de otro tipo, pero yo lo saludé. Yo le mando un mensaje. Hoy ya no saluda a nadie, ¿eh? Bueno, pues no importa, ya cambian. Acuérdate que ya cambian, ya nomás llegan ahí y cambian. Pero bueno, un saludo al presidente y ahí le va. El deseo, ¿verdad? Mi cartita de Santa Claus. Que se siente con la empresa y que les diga, oye, vamos a darle un reaprovechamiento a los residuos, puertas adentro. Oye, pero se abstuvo, se quería abstener de votar, que porque unos parientes de él estaban participando para eludir la responsabilidad. No me digas, valga. Su partido lo obligó a votar porque si no, no tenían la mayoría calificada que necesitaban. ¡Qué caray! Bueno, así se complica. Pero mira, necesitamos separar. Esto va para los ciudadanos también, que son muchísimos los que me están oyendo. Necesitamos separar, necesitamos reaprovechar todos los residuos, todo lo reaprovechable, todo lo reciclable. Acuérdate que todo lo que, los objetos, los envases, los empaques, todo lo que tienes tú en tu casa, todo lo que se convierte en basura, ya tuvo un impacto ambiental. Para fabricarlo ya se generaron emisiones de gases de efecto invernadero, ya se contaminó el agua, ya se generaron residuos. O sea, el impacto ambiental de fabricar un envase o un empaque o una naranja, también la naranja aplica, o sea, todos los productos agrícolas ya nos costaron agua y emisiones al ambiente. Entonces, tenemos que reaprovechar todos los residuos, repito, los orgánicos, a composteo o a biodigestión para generar biogás y energía eléctrica. Ahora mi pregunta, ¿cuántos municipios están haciendo eso? En bueno, el país, de los 2,000 y tantos, casi 3,000. Nadie. El DF, otra vez, así como es una ciudad de libertades, ya sabes cuáles son las libertades, esas que rehuye el señor López Obrador, cuando le dicen, oiga, y los matrimonios, ya ves que ahora la libertad sexual y todo eso, ¿verdad? Y se hace loco, López Obrador le saca la vuelta a eso.
¿verdad? Oiga, y el aborto, cuando se toca el tema del aborto. No, o sea, el señor López le saca esos dos temas, ¿verdad? Pero no, mira, el DF nuevamente a la cabeza, va a termovalorizar ya la parte que tiene valor energético, va a generar energía eléctrica para mover el metro. ¿Cuándo empieza a funcionar? En 3 años, fíjate. Apenas estamos en el proceso de autorización en materia de impacto ambiental. La SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, ya tiene en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que por cierto, quiero mandar un saludo a un guanajuatense importante que se llama Alfonso Flores Ramírez, maestro en ciencias, ingeniero químico guanajuatense, para que sepan los guanajuatenses que sí hay guanajuatenses de a de veras, o sea, no todos son iguales que esos que tú conoces, ¿verdad? También hay buenos, también como Alfonso. Alfonso es el director de impacto y él tiene la obligación de aprobar o no, la manifestación de impacto de esta megaplanta, una de las plantas que va a ser de las más grandes del mundo. ¿Ya no vas a ir a tirar basura en el DF Estado de México? No, ya no voy a tirar basura. Mira, los reciclables ya los están. ¿Tú sabes quién maneja los reciclables en los camiones de la basura? Bueno, toda esa organización sindical y de ayudantes y bla, 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 ya está reciclando. Luego, ya están separando los orgánicos. Acuérdate que el día 8, quiero aprovechar para informar que el día 8, o sea, el sábado que entra, va a entrar en vigor la norma 024, aquí es una norma local, en donde ahora van a dividir, no en 4, va a ser en 3, la basura. Los orgánicos por un lado, los plásticos reciclables por otro lado, todo lo demás, plásticos y otros materiales que generemos, como los pañales, las toallas sanitarias, los pedazos de hueso, algunas cosas, esas van a valorizar, o sea, se van a convertir en energía. Y los orgánicos, sin revolverlos con los otros, ¿verdad? Para no ensuciar a los inorgánicos, no debemos ensuciarlos. Y los orgánicos no los debemos mezclar con inorgánicos, porque el gobierno va a licitar lo que se llama biodigestión anaerobia. Eso va a ser en unas 2 o 3 semanas. De manera que ahora sí, ya no hay necesidad de estar enterrando la basura. Porque todos perdemos. Cuando enterramos la basura, estamos enterrando energía, estamos generando lixiviados, estamos generando gases de efecto invernadero, metano, CO2, o sea, haciendo un desastre. Viene a seguir enterrando la basura. Entonces es mejor reaprovechar los orgánicos en composta o en biogás para energía eléctrica y la termovalorización, que ese es el proceso moderno, cerrado, seguro, sin emisiones contaminantes, para convertir esos residuos que ya nadie quiere en energía eléctrica. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, como tú dices, no, pero pues ¿cómo crees que en León van a hacer nada? Pues el señor López no le interesa, a la empresa Pasa no le interesa. Bueno, pues yo los invito a que exploren, a que analicen. Si no saben, pues que pidan asesoría. La tecnología, esta tecnología... Estamos atados de manos por 20 años, por 17, bueno, pues, que es lo que queda con PASA, porque nada más repusieron el fallo. Pero no hay... Antes eran 20 con red recolector. Bueno, pero ahí te va. Aunque tenga una concesión a 20 años, está bien. Yo no estoy diciendo que le quiten la concesión. Lo que estoy diciendo es que el señor presidente municipal puede venir a la Ciudad de México a platicar con el gobierno de la Ciudad de México para que conozca las nuevas opciones tecnológicas que se pueden llevar a cabo también en León. O sea, también León tiene un volumen importante. Acuérdate que León tiene más de 1,000 toneladas diarias. Nada más León, ¿eh? Si tú le sumas Silao y le sumas Guanajuato capital, ¿qué crees? San Pancho. Y San Pancho, exacto. Entonces, ¿qué crees? Que sí puedes juntar unas 1,500. De las cuales a lo mejor 500 son valorizables energéticamente. Y a lo mejor, si hablan con los expertos, las empresas que están ofreciendo estas tecnologías seguras y modernas, a lo mejor pueden hacer una plantita chiquita para generar energía eléctrica y ya no seguir enterrando esos valorizables, ¿verdad? Para metérselo a la luz pues, hombre, de la ciudad, ¿no? Que ahí hay que pagar el DAP y que no acaban. La tarifa más alta es la del DAP, la del alumbrado público. Fíjate, tú mismo ya estás dando la solución, mi querido Arnoldo. Tú mismo estás dando ya la solución. ¡Qué bueno! Para que veas que sí se puede... Sí, pero a mí no me hacen caso, así que olvídate. Podemos cambiar esta pésima costumbre
de enterrar la basura, ¿sí me entiendes? Entonces, se requiere nada más de voluntad, fíjate bien, voluntad, ¿eh? No hay que meterle más que voluntad al asunto, que venga don Héctor, que se informe, que hable con la empresa promotora ambiental. Mira, promotora conoce todas las soluciones, eso te lo digo desde ahorita. Yo alguna vez en el 2007 se lo dije al dueño, a don Alberto Garza Santos, que tengo el gusto de conocerlo, se lo dije, oiga, don Alberto, ¿y por qué no le entran las nuevas soluciones tecnológicas que hay en el mundo? No, pues es que es muy caro y no me pagan. Bueno, pero ahora la energía eléctrica, los combustibles, también podemos hacer combustible derivado de residuos, Arnoldo. También, o sea, podemos aprovechar los residuos. Ya para terminar, ese es el mensaje. No puede la especie humana, fíjate, el pronóstico al 2050, no, al 2025, perdón. O sea, en menos de 8 años, sí, porque estamos en el 17. Sí, correcto. En 8 años hay un pronóstico que vamos a generar 6 millones de toneladas de basura al día a nivel global. Oílo bien, 6 millones de toneladas de basura diarias en el planeta. Eso es muchísimo. Y si no lo reaprovechamos energéticamente y también para producir biogás y energía eléctrica a través de la biodigestión, pues estaríamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque son recursos naturales, porque estamos calentando el planeta, porque afecta al suelo, al subsuelo. Los rellenos, a fin de cuentas, son el peor negocio desde el punto de vista ambiental. Las famosas liners o polietilenos que le ponen abajo para contener los lixiviados, con el tiempo se rompen. Y esos lixiviados van al subsuelo a contaminar el subsuelo y en algunos casos hasta los acuíferos superficiales. El biogás que está escapando arriba son gases de efecto invernadero. O sea, y no aprovechamos nada de eso para generar energía. Ya platicaré, perdóname que volví a hablar de la basura, pero te prometo que la próxima semana vamos a abordar el tema de la crisis energética que a mi juicio, vamos a tener en el 2021-2022. Crisis bueno. energética en México, aunque suene así medio drástico y medio catastrófico. Te vas a poner el traje de profeta. Te escucharemos. Es mi comentario el día de hoy, Arnoldo. Carlos, muchas gracias. Muy oportuno también para lo que pasa aquí en León. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta